Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Que te regañe una profesora en el colegio, duele. Que te regañe tu mamá, duele. Pero que te regañe Nicolás Maduro, rico, qué vergüenza. A pesar que estoy afónico, Potro Álvarez, por fin se incorpora el Potro Álvarez a la campaña. Tienes que estar en todos los actos, Potro Álvarez, deja la indisciplina. No le echen la culpa al Potro Álvarez, vale. Él también sabe que las elecciones están arregladas y no entiende por qué es necesario que asista a todos los actos de campaña. Miren que el Potro Álvarez no se haya incorporado antes a la campaña, tiene muchas excusas. Es que nunca me llegó la invitación. Probablemente se la entregaron al otro Potro. Ese es del Potro, jugador de tenis argentino. Otra excusa que pudo utilizar el Potro Álvarez para no incorporarse a la campaña de Maduro. Qué va, loco. Hace 5 años yo fui a una y eso fue puro. Se las canta claritas el Potro. Otra excusa para no incorporarse a la campaña de Maduro es que las citas para las visas en la embajada americana son muy temprano. Otra excusa del Potro es que estaba pegado viendo las 2 temporadas de La Casa de Papel. Una más. Otra excusa que podría utilizar el Potro Álvarez para no incorporarse a la campaña de Maduro. ¡No, Ale! Después publica mi foto en las redes y caigo en las lenguas de Anarela Bono o Angie Pérez. Se entiende. Es precavido el Potro. Tienes que estar en todos los actos, Potro Álvarez. Deja la indisciplina. El que puede hace y el que no critica. Continuará. Seguimos. Un Henry Falcón desafiante tuvo el coraje de contrariar las tesis que sostienen en el gobierno de que la crisis que atraviesa Venezuela se debe a la guerra económica, al sabotaje eléctrico, al acecho del imperio. No. Henry Falcón encontró el meollo del asunto. Lo primero que... Y da tristeza por nosotros los venezolanos, pero tenemos un presidente tarado. Era eso, chico, fíjate tú, era eso. ¿Quién iba a pensarlo? Tan centradito que se le veía bailando salsa en medio de la hambruna, hablando de una Venezuela potencia que disminuye cada vez más sus niveles de producción de petróleo, hablando de Chávez la mitad del día. ¿Cómo no la vimos venir? Lo que sucede es que... Tenemos un presidente tarado. Eso explica sus más recientes decretos. Anoche vi el Superagente 86. A partir de hoy, nuestros científicos trabajarán en la producción de zapatófonos. Otro. Ordeno a la transnacional Oreo de Venezuela que produzcan las galletas con la cremita por fuera. Ya basta de lamer la cremita por dentro. Inés María Calero y Miguel Moli, júntense de nuevo. Oficializo al colchón como sede administrativa de la banca endógena. Tenemos un presidente tarado. ¿Y qué me dices de los que le hacen el juego participando en un llamado electoral injusto y viciado? No sé, no sé. No me responda. Yo me respondo yo mismo. Yo me respondo. Lo mismo que le dicen a quienes invitan a no participar sin ofrecer alternativas para la reconquista de la democracia. ¡Tuche, amigo Henry! ¡Tuche! Está bien. Ok, entendimos. Ahora, vamos a refrescar el programa con una buena noticia. Venezuela estará acompañada por delegación rusa en elecciones del 20 de mayo. Miren, eso significa que ese día las encuestas se van a realizar a vodka de urna. Humor cosaco. Ok, ¿quieren mi opinión? Innecesario que los rusos viajen a Venezuela a observar el parapeto electoral presidencial. No necesitamos un grupo de rusos haciéndose los chinos. Para eso tenemos bastantes chinos en el país. Increíble la cantidad de chinos que hay en Venezuela. Son tantos que es común ver en las calles carritos de venta de gatos calientes. A los chinos les encanta comer gatos. Bien. Regresando al acompañamiento ruso en las elecciones pautadas por Nicolás Maduro. Perdón, ¿dije pautadas por Nicolás Maduro ahora? Sí lo dije. Ok, sí lo dije. No, solo quería estar seguro de haberlo dicho porque no quiero que la gente piense que esas elecciones las pautó como corresponde el CNE. No, no fue así. Okay. Ese encompinchamiento con los rusos no debe ser para nada bueno. Atención, miembros de mesa. No se dejen meter voto dentro de voto, dentro de voto, dentro de voto. Eso se conoce como voto matrioshka. Lo inventaron los rusos. Cambiando de tema, a partir del escándalo en Facebook y Cambridge Analytica, otras redes sociales han publicado una especie de advertencia que indica que ellos no almacenan información de sus usuarios. Es algo como, mire, mire, nosotros no somos como Facebook, asco Facebook, ellos son malos, nosotros no, lero, lero. Muy bien. Oye, el ensayo de hoy, pero pasó así por la ventana. Bien, ahora pregunto, ¿es realmente comprometedora la información que compartimos en las redes? ¿Es algo de lo que debemos preocuparnos?
Me refiero yo a la fotografía, a los contactos, un par de memes de perritos, eso. No hablo de cuentas bancarias o información confidencial, no señor. Las redes sociales son espacios para compartir. ¿O es que acaso somos todos tan importantes como para que nos espíen y suministremos información de algún valor? Si espían mis cuentas, ahí van a encontrar las cosas más normales del mundo. Me verán jugar con mis hijos, comer con mi familia, trabajar, escribir guiones. Y claro, también van a recibir material sensible de esos que se publican en los grupos de WhatsApp. Por cierto, Miguel, excelente video ese del barco que pusiste. Gracias. Amigos, comenzó mi gira. El gira del nuevo show se llama Nuevamente, el show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. San Antonio, Texas, 6 de mayo. Bogotá, 10 de mayo. Santiago de Chile, 12 de mayo. Buenos Aires, 13 de mayo. México, 17 de mayo. Todo junio voy a estar en España. En Alemania me presento en Colonia. Y en Madeira, eso es en Portugal. Nos vemos muy pronto nuevamente. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en Instagram, que están conectadas en este momento en YouTube. Ayer sucedió un hecho particular que quiero traer a la mesa de nuevo, toda vez que mi esposa, Simena Otero, se ha encargado de alertar a la comunidad mundial que participa en las redes, que me chalequeen todas las formas posibles, con una lista de nombres compuestos, como Rosa Meltroso y ese tipo de cosas. Yo quiero decir primero que nada a mi esposa, madura, mi amor. O sea, tú tienes que jugar para este equipo. O sea, tú tienes que jugar para este equipo, no contra este equipo. O sea, somos nosotros contra el mundo, no el mundo contra yo. Eso es. Entonces ayer, una persona realmente con una mente muy veloz, o sea, una persona que tiene que tener un coeficiente, pues una cosa extraordinaria, para lograr vencer mis barreras de awareness, que llamamos acá en los Estados Unidos, awareness. Alguien puso, mándale saludos a, ¿cómo se llamaba? Elber, un señor que aparentemente se llama Elber y su apellido es Gatiesa. ¿Ah? Galinda. ¿Ustedes conocen a Elber Galinda? ¿No? Los Gatiesa. ¿A qué? Los Gatiesa, Pepina, Crespín. Ah, a la familia Gatiesa. Pepín. Y Crespín. No sé, tampoco. Lo cierto es que fue un evento desafortunado y yo quisiera, antes que nada, pues poner al mundo al tanto de que mi esposa está en ese chaleco y eso le hace feliz. Muy bien por ti. Esto, voy a saludar a pesar de todo. Por acá está saludando Richard. Ya leo esto con mucho temor. Richard Ángel, saludos Ángel, hola Richard, ¿qué pasó? ¿Cómo están las cosas? En el chat de YouTube, por aquí, Sistema de Línea Cancún, también están saludando. Supéralo, Luis, dice Liliana, no ha sido un día fácil para mí. Esto, Jorge Valenzuela, saludos Luis Venezolano desde Buenos Aires, un abrazo a todos. Saludos de Argentina también por acá por Instagram, saludos desde Dallas, nos vemos en Dallas muy pronto. Bueno, hoy tenemos un gran programa, les explico por qué. Tres amigos, de verdad, pues son tres buenos amigos de hace tantos años, nos visitan hoy. Hoy vamos a conversar acá en el mismo estudio con Carlos Segura, líder vocalista de Zapato 3, Horacio Blanco, líder vocalista de Desorden Público, y con mi apreciado hermano de la vida, Pablo Dañino, vocalista de Sentimiento Muerto y de Pixels. Es un evento sin precedentes para aquellos que queremos tanto, apreciamos tanto la buena música pop rock que se hizo en Venezuela y se sigue haciendo, el ska también. En los últimos años, en las últimas décadas. Es un encuentro fantástico que se va a llevar a cabo en el Flamingo, acá en Miami, el día sábado. Y ahí vamos a estar todos disfrutando de las historias que se van a comentar y se van a contar entre ellos. Ellos hoy van a contar algunas de esas historias acá y van a cantar algunas de sus canciones acá juntos por primera vez, los tres. Ellos tres acá en un íntimo, en una cosa de esas que no se dan prácticamente nunca. Así que conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y Vivo Play. Bueno, ya volvemos, regresamos. Thank you.
van a disculpar, pero estoy en este momento, como siempre, me ha agarrado fuera de base la, el regreso. De, ah, aquí estamos. Ok, aquí va. Ese que ven ahí es Carlos Segura. Un aplauso para Carlos Segura. El Zapato 3. Sí, señor. Bueno, están mis invitados: Carlos Segura, Horacio Blanco, Desorden Público, Pablo Añino, Sentimiento Muerto, Los Pixels también. Bueno, bienvenidos al programa. Qué cosa tan fantástica. Uh-huh. Muy contentos, muy contentos. De gracias, verdad, gracias. Primero de estar nosotros tres, pero contigo ellos nos convertimos ya en los mosqueteros. Sí, es que, tú eres D'Artagnan. Los cuatro nos conocemos hace muchos años. Sí, señor. Hace mucho tiempo y en distintas formas. Nosotros, me gusta. Bueno, desde el tour irresponsable aquel de Ananá. De Ananá. Hasta la 92.9. Absolutamente. Bueno, con Horacio, de Desorden Público, de toda la vida. Y Pablo, mi hermano del alma también. Pablo me enseñó a montar moto a mí. Sí. Y me enseñó a montar moto para que yo le comprara su primera moto. Para que hiciéramos la vaca, Miren, vamos a ver, ¿cuándo se fundó Zapato 3? ¿En qué año? Bueno, es una larga historia porque yo fui de los últimos, digamos, si bien fue de los últimos en llegar, de los que más me quedé, pero Zapato 3 empezó en el año, yo creo que 80 y pico, 82, 83, por ahí. Ajá. Yo no estaba todavía en el panorama. Comenzando. Sí, después... Pablo debe saber esto. Eso es como que demasiado para atrás. Creo que 84, puede 84, ser. 84, por ahí. Sí, 84. Sentimiento Muerto. Cuando Javier... Sí, eso ha sido bueno, como 84. Bueno, dos añitos más peleando. ¿Sentimiento Muerto en qué año se fundó? Es que 83. 83. ¿Y Desorden? 85. 8-5, o sea, están todos ahí muy, muy parejo. Muy parejo. Sí. Acuérdate que Caracas, yo sé que, bueno, evidentemente todos sabemos lo que pasa, pero Caracas era una ciudad muy cosmopolita. Y Caracas, en nuestra época, en mi adolescencia, yo la comparo ahorita, después que tengo 20 años aquí, 19 años acá, y Caracas era una ciudad súper moderna y súper vanguardista en muchísimas cosas. Uh-huh. Recuerdo los viajes de uno a comprar discos, a comprar LP, grabando en los casetes de Caso Perabilín, pero era una música realmente vanguardista lo que se hacía, y Caracas es una ciudad exquisita para vivir y culturalmente increíble. Claro, además que... El ombligo del mundo, diría yo, en cierta manera, sí. ¿No? No teníamos mayor necesidad de salir. Exactamente. Y además que el underground, el circuito underground, era exquisito. Tenía un encanto bárbaro. Exactamente. O sea, todos esos antros donde uno iba a escuchar Desorden, donde iba a escuchar Sentimiento o el propio Zapato, era realmente un circuito. Mm. ¿No? Yo siempre digo, en el caso de Zapato 3, pero pudiera atreverme un poco a decir que en el caso de las tres bandas, son bandas que se convirtieron en bandas muy populares, pero por accidente. Porque uh-huh. básicamente nuestro mundo era el underground. Uh-huh. De repente vernos así en las radios y vernos en grandes eventos y eventos masivos fue una especie de sorpresa también para nosotros, porque la nota de nosotros es una cosa bien oscura, bien underground, bien, bien elitesca, en cierta manera. Pero es que además los tres grupos eran, o sea, tenían una personalidad absolutamente distinta. Sí, o sea, definida, Sentimiento Muerto definida, nació de un punk, de un punk bien, bien dibujado. El Zapato también tenía su, bueno, tenía unas raíces también muy relacionadas al punk. La presencia de diseñadores gráficos de la banda, ajá, marcó la imagen de la banda, sí, y hasta el sol de hoy, creo yo. Y Desorden, el ska estaba pues de arriba abajo, ¿no? Sí. Entre ellos dos, ¿cuál fue la primera amistad que tuviste tú realmente, Horacio? Pablo, creo, primero. Sí. Uh-huh. Somos un poco mayores. Sí, pero de todas maneras... Yo estaba en kinder y él estaba en pre-kinder, pues. Mira, pero sí, a esa edad las distancias son... La diferencia es gigantesca, un no, añito. Si a los 16 años todavía yo era virgen y ellos todavía tendrían la experiencia. Después, por supuesto, nos sobrepasó. Y Horacio, ¿siempre fue la escala la primera opción musicalmente para ustedes? Cuando nuestras bandas comenzaban, la avalancha de información que nos llegaba no necesariamente respetaba mucho las barreras de estilo, ni tampoco los años de edición de la música. De repente nos llegaba simultáneamente un disco que había sido lanzado en el 77 con uno que había sido lanzado en el 82. Nos llegaba al mismo momento a la mano, claro. Y uno podía hacer como, no sé, un Cure Pornography o Specials, ¿no? Exacto. Nos llegaban a las manos al mismo tiempo. Sí. Era parte del fenómeno de vivir en la periferia. Y bueno, de que así eran las dinámicas, pues no había canales de comunicación muy, muy express, ¿no? Para saber lo que estaba pasando a escala planetaria, y nos llegaban esas cosas al mismo tiempo, y a veces, siendo nosotros tan adolescentes, quizás costaba un poco discernir
esas fronteras que sí existían muy marcadamente en el ámbito internacional. Pues. Entonces, pero las bandas sí tenían en común, sí, como tú dijiste al principio, una imagen definida, marcada y que era el principio de muchísimas cosas. Zapato 3, bueno, en el caso de Zapato 3 es una banda todavía, la parte estética y la parte conceptual priva casi sobre lo musical, y me perdonarán los músicos, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa de definir un plan de acción, lo que se llama la logística y la estrategia, la teníamos siempre bien marcada. Yo siempre recuerdo a Zapato como un grupo que era sensualmente era más expuesto que Desorden Público, okay, o que Sentimiento Muerto. O sea, ustedes decían que si las pantaletas, uno escuchaba una canción de ustedes y lo que se iba era a rayar la yuca. Como, no sé si estoy utilizando algún término que los millennials que ven este programa no comprendan, pero lo pueden buscar en Google. Sí. No, además, Doris Alvarado, que es de mi generación, se está riendo, ¿no?, mucho. Pero elegancia fantástica. ¿Qué vamos a hacer? Si por esto que acabo de decir, este programa no va por Univisión, yo lo siento mucho. Esto, mira, pero es verdad, o sea, eran mucho más sensuales. Yo me acuerdo que Sentimiento Muerto pues se iba, también tenía ya una caída también político paralítico, le apuntaban, sí. Político paralítico eran ustedes, sí, pero Desorden. Miraflores. Miraflores, correcto, o sea, había ya un sentido ahí social y, sí, ¿no?, y de denuncia. Eso mucho tenía que ver con por Alberto Cabello, que era, ajá, quien escribía esas letras, porque por ejemplo la otra parte era un poco más en la onda espiritual o en las búsquedas esotéricas. Uh-huh. Digo, en las letras, los otros que componíamos, pues. Pero sí, la parte así como esa sensibilidad social la tenía muy marcada era Alberto, que era como el más maduro de la banda, tú lo sabes. Claro, claro. No, sí, el big boss. Era pendiente surfeado. Bueno, se retiren, ya regresamos a Conectado. Y dice... Sí, pa' Marina Grande, pero... Yo no tengo... Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Il fait tourner la tête. Au manège, moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme vous, mais sur les biceps, il avait un tatouage avec un cœur bleu. C'est la problème. Et juste à la derrière, on lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. Oh, la 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi. Pablo Dañino, ¿cómo dice, profesor? Ya no eres como eras antes y ya tú no me quieres dar. ¿Será que acaso que yo te molesto? ¿Será que acaso no te gusta mi beso? Yo no sé si es que no me entiendes. No sé si es que no me comprendes. Hey, dilo ahora, ya no aguantes más. Tu lengua corta como un puñal. Ajá. Manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? Tus manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? Oh, na, 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 na. Vengo y corté como un puñal, ya. Tus manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? Tus manos son frías, no como las mías. ¿O será que no me encuentro bien? Pablo Dañino, Horacio Blanco y Carlos Segura. Bueno, bienvenidos, estamos de vuelta en Conectados. Esta gente sabe, tus amigos,
saben, vamos a recordar que el día sábado se presentan acá en Miami en Flamingo. El nombre del espectáculo es Contando Historias. Storytelling. Storytellers. Ajá. Storytellers. Van a contar historias, me imagino que van, es acústico, a ser así, ¿no? No, no, no es acústico, no, es full banda. Full banda. Y lo interesante de esto es que nuestro amigo Pablo Trocones funge de maestro de ceremonias, moderador, y se genera un espacio de interacción muy, muy interesante porque se coloca un sofá en el centro del escenario entre los músicos de la banda que nos acompaña, y en ese sofá pues conversamos, interactuamos, recordamos momentos que fueron muy interesantes. Yo pensé que bueno, vamos a aprovechar el sofá, entonces ahí van pasando de 5 en 5 las groupies. ¿O ustedes no eran ese tipo de banda? Bueno. Mira, Horacio, a ver, oye, primero que nada, vamos a saludar este detalle que tiene Horacio. Miren, Horacio Blanco, esta es una medalla que otorga el Grammy Latino. No. Este es el americano. El americano. Mira, pues. ¿Es el americano? Lo recibieron este año. Sí, en enero 28 en Nueva York se llevó a cabo la 60ª entrega de los, no sé, US Grammy o como se llamen. Ajá. Y bueno, nosotros tuvimos una nominación ahí. Qué maravilla, con C4. Sí, un disco que hicimos con C4 Trio. Con C4 Trio, felicidades porque... Gracias, ¿no? Y también a los profesores de C4. Qué maravilla, fantástico. Mira, Pablo, tú habías compartido con tus amigos, con Carlos y con Horacio, que tú cantaste gaitas en el Colegio Champaña. No, ellos no saben nada de ese pasado oscuro. Ese pasado oscuro mío. ¡Ay, ven a Catrique, ya hermosa! No, ellos nada, no. No me toquen la tecla porque empezamos aquí. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Verdad? Sí, ese pasado extraño de la gente. ¿Tú qué recuerdas haber hecho así que la gente no pudiera ni imaginar? Déjame ver, no sé, la gente no pudiera ni imaginar. No sé. Porque además Pablo cantó gaita con una braga en el look más rockero de la época posible. Sí, ¿verdad? Qué insistencia la mía, ¿no? Sí, hombre. Y en el caso tuyo, Horacio, mientras Carlos va revisando. Como un pasado culposo, algo así. Eso. Sí. Bueno, yo recuerdo... ¿ustedes recuerdan al Alpargata Cantorum? Claro, claro. Bueno, claro. A Roberto Fuentes. Me anoto ahí también. Que en paz descanse. Sí. Bueno, en una oportunidad, él, en uno de sus montajes musicales como divertidos, ¿no? Eran teatrales, tenían mucho humor. Él me invita a hacer... Yo era un chamo, un peladito. Y yo participé en unas cosas chaborrísimas, pero entretenidas. Y aprendí, pues. Cogí tabla. A mí también me ayuda, hablando de eso, tomando el tema del pasado culposo. Roberto Fuentes también hace lo mismo con nosotros. Y esta vez fuimos nosotros tres, pero a mí no sé por qué nos tocó una cosa en Maracay. Habíamos hecho Mata de Coco y todas las cosas. Pero me llevé a Maracay, al Teatro de la Ópera de Maracay, y yo me toca montarme a mí por detrás. Y cuando doy un paso para atrás, me he caído del escenario y se oyó... ¡Boom! Y yo me paro así, y entonces, bueno, así empezó el espectáculo. Entonces, la gente se reía porque pensaba que era parte del espectáculo, pero que me metí fue tremenda torta. Oye, pues de eso te tengo yo también una historia, pero no viene al caso. Yo recuerdo mucho, Horacio, las presentaciones en Matecoco, porque ustedes se tornaron en un grupo de desorden público que tenía mucha cuestión histriónica. O sea, había mucho evento teatral con Mu. Mucho de eso se lo debemos a Roberto Fuentes, la verdad se ha dicho. Y sí, cómo no nuestro altísimo... Cuando tú te pintabas de azul, salías completamente bañado en pintura. Sí, unas cosas locas, sí. Sí. Pero todo eso marcó. Yo creo que era parte, como decía Carlos, de esa atmósfera culturosa que se respiraba en Caracas, sí, ¿no? Sí, sin duda. Teníamos como tiempo de inventar, de crear, de arriesgarnos mucho más, más allá de lo musical. Más allá de lo musical, aparte del concepto. Y bueno, yo no sé si las bandas de ahora tomaron de repente lo de las pinturas, esta banda venezolana que salen bañadas en pintura también. Vida Bohemia. Son cosas que uno había hacía desde muy pequeño, pero repito, muy influenciado. No existía el internet, no existían los celulares. No. Las computadoras Apple eran así como unas chiquiticas, las clases, ¿te acuerdas? También eran años de aquellos super festivales de teatro que se hacían en Caracas. Los festivales internacionales. Exactamente. Ahora, qué importante era la parte gráfica, el acompañamiento gráfico en el desarrollo de la imagen. Claro, sí. Sí. Estas dos bandas con él. Por Dios, por favor. Con Antonio y Kiko. Eso es las portadas.
porque en el empaque gráfico, o sea, nosotros, yo recuerdo que vivíamos una Venezuela, bueno, y vuelvo al caso con Pablo, porque Pablo y yo compartimos una miniteca que nos permitió dar nuestros primeros pasos en el mundo del espectáculo en una forma fantástica. Y tener una excusa perfecta para salir, ¿no? A rumbear, el pero primer trabajando. Sueldo de mi vida lo gané yo en esa miniteca. Pero siempre en la ausencia de influencias o de información, no había internet, conseguir una revista especializada en música era un logro, que alguien te lo trajera de un viaje y tal. Nosotros, en cada uno en su espacio, buscaba en su imaginación sorprender a la gente. Entonces ahí vino todo ese acompañamiento, el señor muerto que decía, el doctor muerto, Edgar Jiménez, que era fantástico, que el querido Edgar. Súper diseñador Edgar, el propio Zapato, todo el acompañamiento gráfico era parte del enamoramiento con la banda. Lo que fue el logo de Sentimiento del Corazón Prohibido. Ajá. Después un poco Daniel cuando creó El Espía, ¿no? Y el blanco y negro, el tipo de frustrado vestido de blanco y negro. O sea, conceptualmente, toda la parte, el paquete musical venía con un paquete completo de la famosa. Yo recuerdo que formaba parte del disco, no solamente la música, las portadas de los discos. O sea, dedicarse a hacer una portada del disco era un trabajo complejísimo. Pero te está saltando toda la parte de los cassettes. Exactamente, que también lo decorabas. que también lo decorabas. Te llegaba el cassette, era todo dibujado a mano y conseguí el cassette y después copiarlo y reproducirlo. O sea, el marketing de la época, o sea, todo lo que significa. Y todo naif, bro. Todo se hacía por intuición y por muchas ganas, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos decir también, de alguna manera, que estábamos muy influenciados por MTV en su momento. Pues MTV acaba de salir prácticamente Musubito, 1980, algo así. Y por Musubito. Pero bueno, sí, en realidad, o sea, Germán Regalado. Lo que sí pasa es que... Tú eres el mayor de todos. Y además, bueno, habría que ubicarse que Venezuela es un país caribeño, sigue siendo un país caribeño. Estas tres bandas influenciadas por cosas inglesas, anglos, que no tenían nada que ver con la cultura popular. Aunque después uno lo utilicemos, pero lo utilizamos como recursos, pero no era el leitmotiv de las bandas. O sea, en el caso de Zapato 3, nosotros una banda influenciada por Depeche, The Cure, oscura. Y además no americanas, influenciados por Inglaterra, de repente pegando canciones en una radio caribeña, era así como que, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Pero fíjate, había ese espacio, había la diversidad suficiente como para que bandas de rock tuvieran un espacio. Bueno, no se retiren y regresamos a Conectados. Qué suave esta mujer aquí. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en South Bay Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de South Bay. Que despierta bajo un mismo sol, entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla. Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. Gente que trabaja y piensa, que trabaja duro y sin recompensa. Estamos conectados. Bueno, Horacio Blanco, Pablo Dañino y Carlos Segura. Hay concierto acá en Miami. No es concierto, bueno, es concierto, es conversatorio, es improvisación, es reencuentro y es disfrutar de nuestros orígenes. Porque yo estaba pensando un poco en eso y me ubico en mi adolescencia y ahora veo un poco a Miami lo que está pasando. Y siento un poco lo mismo. Ajá. Siento que se está creando un ambiente
próspero en Miami para poder de repente incursionar en diferentes cosas. Y eso me gusta porque, claro, con las variantes de la actualidad, que no es nada más venezolano, sino son gente de todas partes del mundo que vienen y están buscando una tierra fértil donde puedan, en cierta manera, encontrarse o buscar salidas a su vida. Y pienso que Miami se está convirtiendo en esa parte cultural, está un poco fértil. Oye, ustedes tocaron en aquel glorioso último concierto de despedida de Soda en el estacionamiento del Poliedro. Hicimos con Soda Stereo, ¿verdad? Nosotros con Soda Stereo tuvimos nuestra relación que terminó hasta con Bocanada en Cerati, pero hicimos con ellos Doble Vida en el Poliedro. Hicimos la gira Canción Animal en el anfiteatro Oscar Martínez. Hicimos Chao Soda, en el que dices tú, te refieres, en el Poliedro durante 50.000 personas. Y después, cuando Cerati estuvo solo, hicimos Bocanadas con él también. ¿Qué tal ese intercambio con Soda Stereo, con ellos como músicos, como personas? Sí, imagínate tú, para nosotros... Era una escuela, de cierta manera, ¿no? También nos gustaba mucho la manera de trabajar de ellos, que era un poco olvidarnos de que somos músicos, vamos a gozar, no importa cómo salga, sino que había como un procedimiento, un proceso de trabajo rígido, y eso nos gustó y evidentemente lo aplicamos. Pero yo creo que ustedes y en la parte musical, la parte de los samplers, fue cuando empezamos a secuenciar. Zapato 13 se convirtió en una banda de secuenciadores y de samplers con ellos, viéndolos a ellos y a Fito Páez trabajar. Los tres, Sentimiento Muerto, Desorden Público, y ustedes también lograron, ante los ojos de su público, un crecimiento, porque de pronto estamos hablando acá de compartir tarima con Soda Stereo, pero lograron un crecimiento de ser estas bandas que se movían en el circuito underground, que iban creciendo, que luego fueron tomando la escena nacional, a lograr un respeto internacional, en un momento donde las grandes disqueras apostaban eran por la música pop o por baladas o por otros tipos de género. Y ustedes lograron, oye, cuando vi las primeras giras que hacía Desorden por Europa, era una cosa de locos, hasta Japón fueron a tocar, ¿no? En Japón. Y entonces, hubo un crecimiento insólito de esa cosa de cero, de ir repartiendo el casete de calle, aquella cosa, aquella cuestión, el cambio de los tiempos a permanecer hoy día con la vigencia y con la cantidad de gente que está celebrando ese encuentro. En cierta manera, yo admiro mucho el trabajo tanto de Horacio como de Desorden Público. Sí, y, yo también. Me parece que mantenerse... Realmente es increíble la carrera y la perseverancia. Y además, cómo han llevado el nombre de Venezuela pues para todas las esquinas del planeta. Y más allá de las modas, han superado modas, momentos, y perseverantes con su trabajo. Y bueno, desde el Grammy hasta, ¿sabes? Gracias. Bueno, al César lo que es el César. No, la llave de la ciudad de Caracas. Yo no tengo la llave de la ciudad de Caracas. ¿Ustedes se las dieron, no? Algo así. Pero mira, pero le pasaste llave. Porque si la dejaste abierta, menos. No, es admirable. En el caso de nosotros, de Zapato 3, nosotros vimos la creatividad mucho más 360 grados y nos hemos diversificado de nuevo la creatividad en diferentes renglones. Yo he estado en televisión, radio, música, ahora estoy en producción. Pablo también ha tenido diferentes bandas. Pero Desorden se ha mantenido ellos, y eso, la verdad es que hay que quitar el sombrero con eso. ¿Un concierto para ti, Horacio, que sea memorable de Desorden? Oye, ahorita me encantaría rememorar aquel 30 de septiembre del 89 en el nuevo circo de Caracas. Nunca olvido la fecha porque yo estaba cumpliendo años. Ah, felicidades. 30 de septiembre. Y en esa oportunidad, bueno, rompíamos un poco el circuito usual de nuestra música para llegar a un lugar que estaba en el oeste de Caracas, que bueno, que históricamente era para Taurino, ¿no? Esta onda horrorosa. Lo construyó mi bisabuelo. ¿En serio? Bueno, imagínate. Ahí en ese lugar, creo que fue Félix Ayueva, ¿no? Sí. Félix Ayueva y la fundación que él presidía decide pues conseguir los permisos y monta a las tres agrupaciones que en aquel momento punteábamos cada una con su personalidad, con su estilo, con sus aromas, con sus demonios y sus ángeles, pues ahí juntarlas en un mismo escenario. Y cada una de las bandas se preparó
se ensayó algo especial. Y cada quien más loco, pues. Ajá. Y el público que asistió a eso se llevó un mostrario interesante de lo que, de algún modo, no quiero sonar alabancioso, pero de algún modo, eso es lo que estaba diciendo Venezuela en términos de rock en ese momento. Uh-huh. Y me acuerdo que Los Zapatos fueron como un poco más rock. Sentimiento estaba como en un momento en altísimo, tope. En el tope, eran las grandes estrellas del underground, ¿no? Estaban en ese... En esa, en lo más alto del underground. Bueno, estaban en una frontera. Había ido a Sábado Sensacional por lo menos dos veces. Fuimos una vez. Ahora que lo dicen, creo que fuimos una vez. Con Gilberto Correa todavía. Pero había códigos. O sea, en esa época había códigos. Yo te digo lo de Sábado Sensacional porque yo me doy cuenta que sigo siendo un carajito. Ir a Sábado Sensacional era un no. Un no rotundo. Era un no, sí. Era un no, es correcto. A nuestros orígenes. Correcto. Pero sí, era un sí al mainstream que a la final era lo que uno. O sea, yo siempre vi la música. Yo siempre, cualquier actividad que uno haga, siempre la vi desde el punto de vista del negocio. No me parecía que, bueno, esto y qué más. Y siempre buscando el paso adelante. Me parece que quedarse en el aparato y quedarse viviendo un poco del momento es aburrido. Me gusta siempre ver, bueno, y ajá, y ahora. Me gusta siempre. Lo que hablábamos de Sting y de Police cuando se reunieron. Sí, bueno. La oportunidad de sorprender. El punk y la actitud contestataria yo creo que siempre existieron, aún yendo para un programa como Sábado Sensacional. Claro. Yo recuerdo que la idea, nos pusimos, creo que no sé si nos cambiamos de instrumento, algo hicimos para sabotear el playback. recuerdo que algo hicimos. O sea, en el sentido de que igual uno puede entrar al sistema, por decirlo de alguna manera, Y introducir... Llevar tu mensaje, sin cambiar tu forma. Sí, exacto, sin perder integridad, creo yo. ¿No? Bueno, ya regresamos a Conectado. Estoy como un loco deseándote y un vértigo está rondándome. Y si no estoy contigo y tú no estás conmigo, y si no estoy contigo me volveré loco. Cuando sacamos ese disco, bueno, imagínate tú, nada más el nombre de ese disco, que se llamaba Bésame y Suicídate, en el año 91, significó para nosotros una ruptura absoluta y una... fue el zapato ya maduro en el sentido de radicalizarnos. Ajá. O nos quieres o nos odias, o sea, o te parecemos los más idiotas o no, o te parecemos los más volados. Uh-huh. Y eso lo mantuvimos constantemente en nuestra carrera hasta que al final dijimos que okay, no jugamos más. Pero nos gustó también esa parte porque era el disco de, bueno, mira, Bésame y Suicídate, mano. ¿Es así o no es así? Mira, esta junta de ellos tres, Storytellers, o contando historias, o como lo vayan allá, como quiera que se llame. ¿Cómo lo llaman, chicos? Storytelling. ¿Es en inglés? Un desorden, un zapato y un sentimiento. Ajá, eso. Storytelling. Yo entiendo que esto lo van a llevar por otras partes, pues tienen que llevar a otras partes del mundo. Sí, a ellos tres están pensando hacer eso. Genial. Claro, ¿a dónde puede escribir la gente, los tantísimos productores que pueden estar interesados en vivir esta historia? Bueno, la publicaremos. Mire, Pablo, continuando con el tema de la historia de ustedes tres, voy ahora con Sentimiento Muerto. Nosotros teníamos. Bueno, tú conoces bastante mucho de esa historia. Pues. Nosotros teníamos una miniteca y un día me entero que esa miniteca no va más porque va a comenzar un grupo que se llama Sentimiento Muerto. Entonces yo dije, bueno, ¿será que a mí me toca la pandereta? Yo podré tocar la... Pero resulta que Pablo quería tocar hasta la pandereta. No, y Alberto quería tocar teclado, pero resulta que,
que bueno, necesitábamos era un baterista. Ajá. Ay, entonces Alberto tuvo que aprender a tocar batería. Y Edgar aprendió a tocar también la guitarra. Ya, Pablo, pero no se llamó Dead Feeling en un momento. Dead Feeling, comienzo, claro. Comienzo, y Bertocci tuvo algo que ver. Bertocci no. El nombre se lo puso Luis Poleo como Dead Feeling. Ajá. Pero eso fue, duró poquito. ¿En el San Ignacio, en el colegio? En el San Ignacio, eso duró lo que dura uno en un chinchorro. Así es, pero para mí, yo como parte de la familia me marcó como un antes y un después. Cuando Edgar llega un día y me dice que se van a Madrid a tocar en el concierto iberoamericano organizado por Miguel Ríos. 1986. El afiche era una cosa espectacular del tamaño de una pared inmensa que siempre lo tuvo Edgar en su cuarto. Y eso para mí fue, no, mi amigo va a tocar en Madrid, ¡wow! Sí, fue, bueno, fue de hecho una apertura así completa, el tercer ojo, por decirlo, porque estar allá era la primera vez que estábamos en un escenario gigante con Charly García, Fito, todos estos artistas de cartel, pues, con trayectoria, y nosotros éramos unos peladitos de 20 años que estábamos yendo por Venezuela, ¿no? Y recuerdo que fue la primera vez que yo vi con mis propios ojos una consola gigantesca, que además mi voz iba a salir por ahí también. ¿Entiendes? Esa emoción de caramba, y todo este perolero también me voy a formar parte de esto, ¿no? Sí. Recuerdo también que nosotros, antes de irnos, hicimos un concierto en Matecoco de despedida, que el arte era como una especie de carta. Ajá. Y fue con Desorden que en Matecoco. Fue nuestra primera oportunidad en Matecoco, gracias a Sentimiento. Sí, así fue. Ustedes tres forman parte de un momento histórico muy importante para el país. O sea, para todos los que... Yo tengo 51 años y para mí la música de Zapato, la música de Desorden, de Sentimiento, es mi adolescencia, y mi adolescencia, mis novias, mi colegio, mis sueños de poder tal vez algún día trabajar en lo que hoy día trabajo. Frente a la Venezuela de hoy día, siendo ustedes gente que movió tanto el espíritu de otros en soñar con un futuro en Venezuela mejor, ¿qué reflexión tienes tú para la gente que se ha tenido que ir del país, Carlos, Horacio y Pablo? Bueno, en mi caso yo tengo 19 años afuera. Yo apenas ganó el bicho ese, me fui en el 99, ganó en el 98, en el 99 ya yo recogí mi maleta. Lo preví un poco, pero bueno, siento muchísimo dolor y me gustaría formar parte de la reconstrucción. Y como me fui de primero, me gustaría también volver de primero. O sea, yo soy de los que pienso, y siempre le digo a mi esposa, coño, se está yendo todo el mundo. De repente, o sea, hay que estar pensando nosotros en regresarnos en un par, dos o tres años antes de que toda esta gente se devuelva y nosotros ya que nos encuentren, que nos encuentren ya nosotros, ¿sabes? Ya posicionados, porque van a ser demasiada gente viniendo y vamos a estar... O sea, a veces pienso pienso en volver de primero también. Bueno, yo he reflexionado muchísimo desde la música, desde la poesía, sobre este fenómeno del éxodo y cómo entendemos ahorita lo que es ser venezolano, ¿no? O cómo entendemos la venezolanidad en un momento donde, no sé, cerca de un 20% de la población del país está fuera. Y yo siempre pensé que la reconstrucción del país estaba por llegar ya. Y yo decía, pero no llega. Equivocadísimo yo. El país se está reconstruyendo todos los días fuera de nuestras fronteras. Es un momento de reinvención fantástico. Además, un momento de construir algo de lo que adolecíamos, que es eso de marca país. Cada vez nuestra gastronomía, nuestra música, nuestras maneras, cada vez alcanza una escala planetaria más impactante. Así que, bueno, esa es mi reflexión, pues, que Venezuela no se ha destruido ni se ha desvanecido, por el contrario, se ha expandido. Bueno, yo hay varias cosas que he pensado. Yo sigo viviendo en Caracas, obviamente, y he visto todo el proceso. Lo he vivido día a día y siento que, bueno, que en algún punto las cosas cambiarán. ¿Cuándo? No tengo la menor idea, ¿no? Uh-huh. Pero una de las cosas que creo positivas es que el venezolano está aprendiendo a ser un poquito menos individualista, porque quizás
una época en que estábamos como muy desconectados unos de otros y esta circunstancia nos ha obligado a mirar y a ¿cómo decirlo? Trabajar más cooperativamente, uh-huh. ser un poco más solidarios en muchos sentidos. Yo creo que ha despertado en algunas áreas la compasión. Yo uh-huh. creo que la compasión es importante en ese sentido de la solidaridad. Bueno, Carlos, Horacio, Pablo, muchas gracias por este regalo que nos hacen a todos de juntarse, de contar sus uh-huh. historias y de trasladarnos a nuestros orígenes para siempre mirar hacia adelante y sí. dar lo mejor de todos nosotros. Se trata también de celebrar la uh-huh. música. O sea, yo uh-huh. creo que la música no tiene tiempo como tal, la buena música. Las buenas canciones son siempre buenas canciones. Exacto. No importa cuánto tiempo pase. Yo creo que siempre son buenas canciones y siempre lo serán. Uh-huh. Y eso es cool, me parece cool. Bueno, nos vemos el día sábado en Flamingo, acá en Miami. Chao. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Ya hasta mañana. Ya puedo quitar el papel.